Hola, 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 ¿qué tal? Amigos y seguidores de Primera Vuelta Noticias, bienvenidos a una edición más de Hablando de con Fernanda Treviño, su servidora. Nos da mucho gusto, todos los que nos estén viendo y los que no, los que sí nos están viendo, recomienden a su vecino, a su primo, a su hermano, conéctense, tenemos un tema muy interesante, tenemos de hecho varios temas muy interesantes y tenemos un súper invitado hoy. Y le damos la bienvenida al licenciado Mauricio de Alejandro. Mi amiga. Gracias. Mi amiga, muchas gracias por la presentación. Con eso de invitadazo. Un gusto, un placer estar con todo tu auditorio. Ya que si no nos ven y se lo pierden en vivo porque estén chambeando algo, pues queda la grabación para que se lo chuten. Se lo chuten. Estoy muy agradecido, Fernanda. Tus órdenes. Pues qué bueno que me aceptaste nuestra invitación. Ya teníamos ahí como que en el tintero que te queríamos invitar y te queríamos invitar. Y hemos estado viendo todo el desarrollo de lo que haces aquí en la ciudad. Sabemos que eres uno de los jóvenes que están en la política de nuestra ciudad. De hecho, creo que el más joven. Y qué bueno que los millennials estén intentando abrir una brecha donde no les dejaban lugar ni siquiera que pusieras los pies. Claro. Porque ya está todavía como muy viciada, como que los dirigentes de los partidos ya se sienten como que los dueños del partido. O sea, no entienden de que hay nuevas generaciones, e hiciste tu chamba bien, buena o mala, pero güey, vete a cuidar tus nietos, o sea, como el dichoso ese de que ya siéntese señora, váyase a cuidar a sus nietos. O sea, dele lugar a gente nueva, preparada. Milenios, los milenios que tienen características muy peculiares establecidas por todo el público de redes sociales, porque como que últimamente a raíz de la existencia de las redes sociales, como que ya etiquetamos todo. O sea, todo está etiquetado ya. La generación millennial, la generación X, la generación Z, los baby boomers. Los baby boomers. Pero hablando aquí con nosotros, el tema que nos ocupa, la política de Reynosa, me da mucho gusto que chicos como tú, jóvenes, hombres jóvenes como tú, estén tratando de hacer algo diferente. No caer en los vicios y los vicios y los vicios que por año tras año tras año y décadas han estado siempre presentes. Pues justamente platicabas ahorita, antes de entrar al aire, te decía que es un sistema, el status quo nos ha hecho ver cómo todo ya está establecido. O sea, nacemos en un sistema donde no te puedes salir de lo que está escrito, sino en cuanto a religión, en cuanto a sistema político, en cuanto a cultura, en cuanto a idiosincrasia. Sí. Y pues bueno, gracias por lo de joven, acabo de cumplir 35, ya soy chavorruco. Sí, ya vimos que son. Ya soy chavorruco, me veo más madreador, no, no, pero si hay políticos jóvenes en la ciudad, nada más que creo fielmente que hay un tema muy grave en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país y en el mundo. No hay generación de nuevos líderes. No hay generación de nuevos líderes. Yo recuerdo cuando estaba más joven, de 18 años, por ejemplo, el partido al que aún pertenezco, porque pues no, ni me han corrido, ni me he salido, digo, ya no me invitan a ninguna reunión y de hecho quise abrir la puerta y ya no me la abrieron. Oye, o sea, aquí ya no cabe eso de, si ya me conoces, ¿para qué me invitas? Ya no, pues ya ni me invitan porque ya me conocen, yo creo. Y no es un tema de estar molestando gente, pero no hay partido político en México. Analícenlo bien, vamos a empezar a analizar las cosas como son. No hay partido político en México que no haya tenido, que sus presidentes de partido no hayan estado en la cárcel, no hayan tenido denuncias de actos de corrupción, no hayan tenido que sacar amparos para poder defenderse, no hayan tenido temas de desvíos de recursos. O sea, el Movimiento Ciudadano, gran tipo, gran persona, y para mí es un excelente político y le sabe de todas, pero pues ya estuvo en la cárcel. Dante Delgado. Ah, sí. ¿Qué podemos decir de Alito Moreno en estos momentos? ¿Cómo le está yendo? No le está yendo del todo bien. ¿Qué podemos decir de Marco Cortés del PAN con los temas que tuvo con Anaya, de lavado y desvíos de recursos?
¿Qué podemos hablar del presidente de Morena a nivel nacional, Mario Delgado, que vendió todas las candidaturas? O sea, el punto aquí es, no es un tema personal, quiero que ya lo empiecen a entender, pero el mismo sistema político y público nos ha hecho ver como que el político no debe de responderle a los que le escriben o los que le hablan. El político debe de quedarse callado y no responder. Y es responder. Todo lo contrario, Debería de ser todo lo contrario. Estoy a favor de esto, estoy en contra de esto. Me gasté 500 pesos de mi lana en esto y me fui a la playa con mi familia, mi novia, con mi lana, con esto. Claro, claro. O sea, ya tenemos que ir cambiando de esa cultura política social muy deplorable. Y te decía que el PRI, todavía cuando yo tenía 18 años, pues hace 17 años más o menos, todavía formaban cuadros de jóvenes. Eran los que tenían la escuela de cuadros de políticos. Dejaron de hace 10 años para acá hacerlo. Dejaron de hacerlo. El Frente Juvenil, ¿verdad? El FJR, el Frente Juvenil, los jóvenes de la CNOP, la escuela de cuadros del partido, ya lo dejaron de hacer. Sí. Por eso, si tú volteas a ver posibles nuevos líderes de Morena, posibles nuevos líderes en Reynosa del PRI, pues sí hay, pero no están capacitados para poder dialogar, para emitir un debate, para poder entenderlo. Estuve el otro día en un debate en otra estación de radio. Pues el muchacho del PAN pues agarró la hoja, la rompió y se salió corriendo. O sea, tienes que empezar a cultivar a la raza en esos términos políticos. La gente tiene, o no puedo generalizar, pero la mayoría de la raza tiene una idea de que la política es ir a mover una matraca en un mitin. No, y eso no es la política. Respeto a quien lo haga, porque desafortunadamente el mismo PRI, PAN, Morena, juegan con la necesidad de la gente, porque te dicen que te van a dar una despensa, te dicen que te van a dar 500 pesos, te dicen que te van a dar de comer ese día, y juegan con la necesidad de las personas. Tenemos que ir cambiando esa idiosincrasia terrible para que podamos mejorar y generar nuevos líderes. Eso es lo que pienso. Estoy de acuerdo contigo. Yo siempre que tengo oportunidad con amigos, con amigas, siempre tocamos ese tema. Nunca se nos queda en el tintero. Y un nuevo líder o un líder no genera seguidores. Eso es lo que tenemos que empezar a ver. Genera nuevos líderes. Eso es lo que tenemos que empezar a generar. Mauricio Alejandro y su equipo, por ejemplo, no intentamos tener seguidores o más likes o más. No, intentamos que tú, si tienes un tema ecológico, puedas tener las herramientas y los medios para poder salir adelante. Los partidos lo que necesitan ahorita, y desde hace 100 años, no sé por qué siguen haciendo lo mismo, te ponen a llenar hojas y te ponen a que le pongas tu credencial de elector, y te ponen a que vayas con la vecina y que le digas que si no firma no le van a dar la despensa. Por Dios santo, estamos en el 2022. Es aberrante eso, ¿verdad? Es terrible, es hasta arcaico, pero nosotros somos los culpables de los gobiernos que tenemos. Sí, es muy triste ver eso, que sucede y sucede y sucede. Llega un partido de todos los que tenemos, de la amplia gama y variedad que tenemos en México, y hace lo mismo que el otro y llega diciendo, nosotros somos diferentes. Los partidos chicos que hemos tenido, que han participado en las últimas contiendas, en los últimos, ¿qué te gusta? 10 años. Los partidos nuevos, que hemos visto varios, ¿verdad? El PES. Uh-huh. Uno de ellos, el PES. El Movimiento Ciudadano, que empezó ya a movilizarse. Redes sociales progresistas. El Rosa este va por México. O sea, y todos haciendo lo mismo. Y todos diciendo, yo soy diferente. A ver, que haya congruencia. Claro. Que haya congruencia. Que lo que digas vaya de la mano con lo que haces. Fíjate que hemos estado viendo de cerca tus pasos. Y nos llamó mucho la atención, en marzo tú lanzaste como una cruzada, porque era el mes de la mujer, ¿no? Sí, claro. Sí, claro, claro. De hecho, por aquí lo traigo. Hiciste como una campaña. Sí, sí, sí. Para entregarle a... No sabía que había tantas féminas en tu equipo, pero me comprometo a traerles a las demás. Mira, te traje tu gas pimienta. Sí. Nada más que para que no, si tienes nenes o nenas, guárdalo, ese es para no, que no lo vaya a agarrar un niño, vaya. No, pues no. Este, ay, lindo, y gracias. Este es el silbato de seguridad de emergencia, suena hasta... ¿En serio? Sí, claro. Y estuvimos regalando y a otorgando. A ver. No le des recio. No, despacito.
Y este, está padrísimo. Sí, claro. Bueno, y cómo tienes un equipo que te ayuda, o todas las ideas son tuyas, de repente, la lluvia de ideas. Realmente tengo que, mucha gente habla del egocentrismo y de, pues, ay, empecé solo pensando cosas y la gente, bendito Dios, se me fue uniendo. Hoy tengo la dicha de tener un equipo donde entra muchísima gente, médicos, arquitectos, empresarios, obreros, trabajadores, electricistas, albañiles. Y eso es lo padre, que estamos formando un grupo de ciudadanos que creemos que podemos hacer las cosas mejor. Diferente. Ajá. Y deja tú, Fernanda, que sea diferente. Hoy, desafortunadamente, estamos viendo todo el tiempo en redes sociales y en las noticias, se consume de cosas estúpidas, con todo respeto. Ay, ¿por qué? Porque le dedican media hora a un presidente de un partido como el PRI, al que pertenezco, donde se está defendiendo todo el tiempo. Ese no es mi voz. Voy a sacar un amparo. Voy a denunciar. Alito. Por... ya. ¡Ay, carajo! Sí, ya lo ves, o sea, hasta en la sopa, donde quiera. Dime qué propuesta te ha dado. Ninguna. Dime qué propuesta ha dado Marco Cortés del PAN. Tampoco. No, Anaya es muy bueno, déjenlo. AMLO es malo. Y, oye, dime qué me propones para mejorar como país o como sociedad. Es ahí donde empiezan los problemas. Donde... ¿Cuál es tu plus? No. Empiezas a ver a Movimiento Ciudadano intentando crecer con jóvenes y todo, pero pues viene uno aquí en Reynosa y dice que va a comprar a todos los regidores del cabildo y dices, por Dios santo, o sea, qué terrible que pasen estos temas y qué terrible que sigan con esa escuela gente como él, que son de mi generación, sí, y que por culpa de él piensan que todos somos iguales, o sea, pero no, hoy me dicen la raza que, no, pero es que como, tú no eres incorruptible, te van a llegar al preso, a ver, leí los 4 acuerdos y uno de los 4 puntos es no supongas, ¿verdad? El que empieza a suponer es porque no tiene un fundamento o un dato firme. Sí. Y empieza la gente, y tiene mucha razón la raza. La raza tiene razón en decir, ya no confío, ya no creo, porque ya me han visto la cara infinidad de veces. O sea, eso es cierto. Y sí, y eso ha generado que cualquier otro partido que traiga un representante o una figura que no conocían, pero que el partido trae detrás de sí, las mismas figuras del partido anterior, oye, y llega y a decir, nosotros somos diferentes, pero hacen lo mismo. Sí, claro. No, pues son los mismos actos, son los mismos principios básicos. Y eso, ha dado pie a que la gente diga, bueno, ya no es que es el mejor, ya no es que tiene propuestas diferentes o mejores, ya no es que, ya la gente dice, bueno, es el menos peor. A ver, vamos a darle la oportunidad porque no lo conocemos. En las carnes asadas, en las borracheras o en las bohemiadas con los amigos, el año pasado yo no escuché en ninguna reunión más que lo mismo. ¿Por quién vas a votar? Por el menos peor. Esa fue la frase que resumió las elecciones pasadas. ¿Eh? Sí. Porque volteabas a ver, y bueno, no dudo que sean buenos seres humanos o buenas personas, pero la mayoría, por ejemplo... El del PAN, que ya por 19ª vez era candidato, yo creo. Hermano, date cuenta, no te quieren. O sea, no, por favor, es la parte que dices, hermano, date cuenta. Date cuenta. Sí, o sea. Que no, si, que no te estén endulzando el oído siempre. Si tú empiezas a ver que políticamente fuiste candidato a alcalde y votaron por ti 25,000 y te dan la oportunidad en la siguiente de jugar y votaron por ti 50,000 y vas por una tercera y votaron por ti 100,000, dices, ah, caray, él... Fue un político en crecimiento. Sí, o sea, Andrés Manuel, no me gusta su política para nada, no estoy de acuerdo con la política de Andrés Manuel, sin embargo, respeto, pues es el presidente de la República. Y lo único que tendría que aplaudirle es el tesón que tuvo para seguir y seguir y seguir y seguir, a pesar de todo lo que le pasó. O sea, 3 veces fue candidato a presidente de la República. Ahí, pero ahí vimos un crecimiento de un político. Uh-huh, un político en crecimiento, como lo acabas de decir. Y aquí tú estás viendo una decadencia. Que te votan 10,000 menos, 10,000 menos. Sigues, y sigues, y ya, sigues. Hermano, ya es por fregar, a ver qué fregados agarro. Es el problema de nuestro sistema. Sí. A mí estamos haciendo y generando un movimiento muy bueno, que los invito el viernes aquí, a las bolitas aquí, y los tacos. En público. A las bolitas y los tacos el viernes. Estaremos. A las 10 de la mañana, si Dios quiere, en el Hotel ¿En el San hotel, Carlos. ¿Qué dijiste? Hotel San Carlos. Ahí en la plaza este principal. Este próximo viernes, a las 10 de la mañana. Así es, si Dios quiere, haremos una presentación oficial de
todo lo que traemos, un gran movimiento. Traes un proyecto nuevo, ¿verdad? Bueno, muy interesante. Y a nivel nacional. Es a nivel nacional. Tenemos gente interesada en Monterrey, Guadalajara, en México, San Luis Potosí, la mayoría del estado. Y bueno, pues queremos que esto funcione. Los ejes principales que tenemos para este movimiento son las cosas verdaderamente importantes. Por eso te digo, hoy nos enfrascamos en si Alito se pudo sacar su amparo o no, en si a Claudia Sheinbaum la van a culpar por lo del metro. Estamos enfrascados en temas que no son verdaderamente importantes. Los temas importantes hoy son el agua. Totalmente de acuerdo. El medio ambiente. Sí. Nuestros animales. ¿Qué está pasando? ¿Por qué cada semana tenemos menos especies? Nadie se pone a pensar en el tema ecológico. Nadie se pone a pensar en el tema del agua. Nadie se pone a pensar en una ciudad en crecimiento como Reynosa, a grandes problemas, pues grandes acciones. Los temas de migración en la ciudad. Tremendo. Tenemos que encontrar una solución donde Reynosa no deje de estar sin identidad, porque no tenemos una identidad desde hace años. O sea, la identidad de Reynosa hoy, hacia afuera, lo compruebo porque me gusta viajar mucho, ir por todo el país, y es de Reynosa, miedo, balazos, muerte, sí, destrucción, pistolas, droga. Oye, yo como ciudadano estoy hasta la madre, o sea, de que todo el mundo piense que yo soy narcotraficante. Y viene raza todavía, que yo respeto mucho el tema de la expresión, la cultura. Yo ayudo, he regalado cámaras, he regalado micrófonos, he hecho festivales de cortometrajes y todo. Pero viene mucha gente con la idiosincrasia de hacer, por ejemplo, cine, de balazos. Ay, y de sí, por Dios santo, lo respeto, lo defiendo, los entiendo, pero realmente habemos gente cansada de que el estereotipo de Reynosa sea siga eso. Siendo el vamos mismo. A dejar que ellos sigan haciendo el cine, tienen la libertad de hacerlo. Es más, si pudiera apoyarlo, los apoyo. El tema es tener más amigos, ser más humanos. Sin embargo, tengo que externar que no me gusta ese cliché que tienen de Reynosa. No. Así que, en vez de estarme quejando, empezamos este proyecto con doctores, con arquitectos, con obreros. Y está muy padre, ¿eh? Les va a gustar muchísimo. Me encantaría que todos nos uniéramos para en un futuro poder demostrarle a los sistemas sociales que podemos ser mejores. O sea, hay gente, hay cosas o acciones que la sociedad civil organizada le ha puesto el ejemplo a los gobiernos de cómo hacer las cosas. Hoy por hoy, Reynosa, desafortunadamente, de 7-8 años para acá, está completamente gris, en stand-by. No hay ningún crecimiento. Tenemos el mismo museo que mi abuelita apoyó a hacer, que en paz descanse, el Museo de Cultura de Reynosa, del Histórico de Reynosa. Fue con Ramón Pérez García en el 92, mi abuela era Educación y Cultura, directora. Y me acuerdo que me decía, mijito, cuando estés grande, ojalá haya unos 4 o 5 de estos. Y ahorita ya se murió y tenemos un museo en la ciudad. Sí, o sea, habla de una falta o una nula identidad de una ciudad donde todos piensan que andamos en caballo y con pistola en mano. Sí. Y no es así. Hay gente muy talentosa a niveles culturales. Hay gente muy talentosa a niveles deportivos. Hay futbolistas, beisbolistas que están claro, triunfando, pero siempre dicen, oye, pero me voy de aquí porque aquí no puedo hacer aquí nada. Aquí no crezco. O sea, no, uh-huh. O sea, necesitamos, uno de los valores que me interesa muchísimo que en este nuevo movimiento haya es la compaginación de los jóvenes con la tecnología. ¿Por qué? Porque pues a veces yo soy muy tarugo y muy bruto para cosas tecnológicas, pero intento todos los días instruirme por qué se va a hacer el medio en cuestiones de app, en que los municipios y todos los gobiernos sea accesible todo lo que necesites. Por ejemplo, ¿qué te parecería? Ahorita se me está ocurriendo una aplicación donde todo, cada diciembre de cada año ingreses tú, un deportista, que tienes equipo de béisbol, fútbol, básquetbol, jayalay, cachibol, lo que tú quieras. Ingreses que vas a tener un torneo ese año. Ingreses cuáles van a ser tus gastos, certificado del torneo al que vas, la invitación sí. Oficial, cuántos van y cuántos son tus gastos. Para que en enero el alcalde o alcaldesa en turno sepa, ah, bueno, mi proyecto de deportivo este año es de 45 millones de pesos y vamos a apoyar a X cantidad de deportistas. Claro. No lo hay. El año pasado, antepasado, en la ley de ingresos e ingresos del municipio con la alcaldesa Maki Ortiz,
se gastaron 78 millones de pesos en un año para la imagen de la alcaldesa y se gastaron 11 millones de pesos para el deporte. Nadie se detiene a ver esta información. Y quien la dice o quien la investiga y pone con los pelos de la burra en la mano la información, eres un agitador, estás loco, eres un envidioso porque tú no eres. No tengo envidia, tengo un poco de molestia porque están haciendo con mi dinero lo que quieren. Aparte, personas que no viven en esta ciudad. O sea, yo no sé si eso pase en otra parte del mundo. Gente que dirija una ciudad desde otro país. Yo no sé si en otra parte del mundo esto pase. En África, en Europa. Yo creo que a raíz de la pandemia. Vamos a echarle la culpa a la pandemia. A raíz de la pandemia con el uso del Zoom. No, pero. O sea, me refiero a. Pero sí, vivir en Mission, gastar, pagar impuestos en Mission, pagar casonas en Mission, tener que pagarle al condado de Mission. Porque, uy, me encantaría que lo pagaras aquí. Estaría genial ese dinero que se quedara aquí. Que contribuyas. Impuestos que se quedaran aquí. Pero no. Ganas aquí. Rasguñas aquí y gastas allá. No, es negocio redondo para esa familia nada más. Por eso la misma gente se harta de las mismas familias. Por eso cuando llega una cara nueva a algún partido político, ya votan por el menos peor. Volvemos a lo mismo. Y son grupos de poder. Y los entendemos, entendemos cómo se maneja la política, entendemos que si nosotros como pueblo y como sociedad no nos organizamos, los grupos de poder van a tomar su oportunidad. Su decisión. Y ellos van a tomar su oportunidad y nos van a seguir dirigiendo hasta que nosotros querramos, ¿no? Por eso es organizarnos ahorita como ciudadanos. Quiero empezar con este proyecto que no soy yo, somos muchos. Y pues yo creo que va a dar mucho de qué hablar. Eso es lo que queremos. Pues te deseamos que tengas mucho éxito con tu nuevo proyecto. Y constantemente estás haciendo cosas diferentes, cosas nuevas. Vamos por Lord Caguama. Lord Caguama, te posicionaste mucho en redes sociales cuando empezó el verano, ¿no? Esa foto está buenísima. Me encanta. Sí, pues se hizo nacional, se hizo viral la nota, se mira la cara de felicidad, de todos, hasta de cariño. No hubo una persona que no me la aceptara. Claro. Repartí más de 200 al principio. Esa imagen está buenísima. Porque yo llegué a esa colonia, eso fue en granjas económicas. Ya me fui para allá, ese fue el tercer día que entregaba caguamas. Y yo anuncié, voy a estar en granjas hoy. Estaba toda la gente afuera de las calles, o sea, desde sus casas esperando. De su casa. O sea, sí se hizo viral, se hizo nacional la nota. Si lo buscan, salió en Televisa Milenio. Y era un ejercicio social porque yo quería que me tomaran la atención de un tema muy importante que quiero, todavía tenemos tiempo, que te quiero platicar porque es un tema muy importante que yo voy a seguir presionando. La gente cree que no lo hago, pero sigo presionando en ese tema. Metimos un punto de acuerdo a la Cámara de Diputados donde logró tu servidor que todos los diputados firmaran que nos cambien las tarifas de luz en Reynosa. Nosotros tenemos una tarifa que dice 1E. Uh-huh. Esa tarifa 1E dice que en Reynosa en verano el calor es de 32 grados centígrados. No es cierto. ¿Alguien de aquí lo cree? ¿Eso no es verdad? Claro que no. Bueno, la tarifa 1F es de 38 grados para arriba. Esa es nuestra tarifa. Claro. Esa es la tarifa que nosotros necesitamos como zona semidesértica. Los recibos de la luz con esa tarifa nos llegarían a la mitad de precio. Así que sería un boom político para los políticos. Claro. Por eso voy con... Y a beneficio para el objetivo del político que se supone que llega a un curul para beneficiar a su comunidad. Noemí Alemán estaba en el PAN, me firmó. Mariana Rodríguez del PRI me firmó. El Calabazo, que hoy es alcalde de Río Bravo, me firmó. Mi amiga Olga Juliana también del PT me firmó. Y el que es más mi amigo desde hace muchos años y aprecio mucho y admiro mucho, que el que yo dije, esta firma es la porque se va directo si lo firman todos los diputados. Mi amigo, el doctor Armando Sertuche, que aprecio y admiro mucho, pues no me la firmó. Ah, no, ¿en pues serio? ¿Por qué? Porque tiene un compromiso con la 4T, con el presidente, y eso es golpear al presidente, y eso es...
Esa es la política que tenemos hoy. No, no, no. Eso es buscar tu propio interés. No, se va a enojar conmigo. Yo le decía, Armando, ¿sí sabes que te van a poner una estatua, hermano, en la plaza principal? Tú haz lo que quieras políticamente, güey. O sea, tú cacarea el huevo como quieras cacarearlo. A mí me interesa pasar a la historia como el tipo que organizó que la luz bajara en... No, pues no se dio. Como no se firma todas, se va a la Cámara de Senadores, se discute y pues, ahí se perdió. La dejan ahí como que... Ahí se perdió. Y yo quería que voltearan a verme porque yo hice el tema de la luz y pues ya sabes, 50 likes, 60 likes. Dije, ¿cómo le hago para que volteen a verme? Y hablé del tema del calor y dije, voy a regalar caguamas. A raíz de... Bueno, y a todas las personas a las que tuviste acceso para regalarle una caguama, les decías, les platicabas lo que tu propuesta de lo de luz, la tarifa y todo eso, el cambio de... A todos les platiqué, algunos medios que me entrevistaron. ¿Lo entendían? Sí, muchos medios me entrevistaron de Televisa México, me entrevistaron en TV Azteca, me entrevistaron en Radio Fórmula, fue una nota nacional y yo les decía, pues está chingón, está todo dar, salir en todos los medios, todo... ¿Por qué no me entrevistaron para mi objetivo principal? O sea, el país está lleno de desinformación, el país está, y el mundo también, está lleno de información vacía, está lleno de información banal. Falsa, mucha. La mucha gran información falsa. Tergiversada. Terrible. Y, fuera de su contexto. Y natural. Al final de cuentas, lo veo de esa manera, me usaron los medios para sacar la nota del que alguien regalaba caguamas. Y pues en letras chiquitas negras ponían abajo, porque queremos beneficiar la luz en Reynosa. O sea, no, eso no importaba, esa no era la nota, ¿no? Pero bueno, logramos el cometido en ese ejercicio social. La gente, no, pues hoy por hoy yo voy a cualquier lugar y Lord Caguamas, ¿verdad? Y está bien, es algo que no hubo nadie que me las negara. Nadie me dijo, no, muchas gracias, no quiero Caguamas. Nadie. Es una ciudad calurosa, claro. Es una ciudad... que no tenemos nada de diversión, lo único que hacemos es después de chambear una caguama, un pollito asado y a dormir. Por eso salgo hasta de cultura de Reynosa. Oye, ¿sabes qué? Hace ratito que estábamos tocando el tema de esto de los políticos, de que la gente vota por el menos peor. Aquí hay un punto muy importante. Tú eres joven y hay muy pocos jóvenes. ¿Por qué crees tú? De hecho, yo cuando las pasadas elecciones donde ganó el alcalde actual, el licenciado Carlos Víctor Peña Ortiz, dije yo, bravo, bravo, qué bueno. O sea, me tomó por sorpresa, como cualquier habitante, no lo niego, yo me sorprendí. Pero tenemos, una vez más, historia, algo nuevo en Reynosa, algo nuevo en la política mexicana. Tenemos un alcalde milenio súper preparadísimo. En la historia de Reynosa, él está haciendo punta de lanza. Si algo he aprendido... ¿Por qué si tenemos un alcalde milenio al que yo le puse mucha fe cuando dije, un milenio, bravo? Así de que te quedas... Carlos Víctor, 28 años, 27, 28 años, y te quedas así de que... Y luego reaccionas, ¡ay, un milenio! ¡Súper preparado! ¡No trae lastres! ¡No trae compromisos! Ay. ¡Wow! ¡Qué bueno! Y empiezas a esperar algo más. Pero hay un punto muy importante que siempre me he preguntado y te lo comparto. ¿Por qué si tenemos un alcalde milenio, no tenemos un ayuntamiento totalmente milenio? Mira, si algo he aprendido durante estos pocos o muchos años, depende cómo lo veas, es que un doctorado no te quita lo tarado. No porque tengas un doctorado en Harvard, significa que tú puedas entender las situaciones de una ciudad. Cada casa de Reynosa tiene una situación diferente, completamente distinta. La he recorrido, como no tienes idea, viendo niños abandonados, viendo gente con VIH conviviendo, viendo gente que está buscando debajo de la cama monedas para comprar medio kilo de tortillas. Situaciones increíblemente que dices,
No, es que mi papá mató a mi mamá y me quedé con mi abuela y mi abuela se suicidó. Ay. O sea, uno tiene que ir sensibilizándose de los temas y pues para empezar, vivir en la ciudad donde está la problemática. Si tú estudiaste en Harvard y si 25 años de tu vida viviste en Mission, ¿tú crees que tienes el conocimiento de la problemática de una sociedad? Yo creo que no. Yo no puedo ir a McAllen y decirles cómo voy a resolver sus problemas. Posiblemente pueda ser populista y mentiroso y decirles que yo soy la solución y que yo soy lo mejor que le puede pasar a la ciudad. Pero no es cierto. Y más cuando se necesita tener voluntad para hacer las cosas. Hoy el gobierno municipal no tiene voluntad para hacer las cosas. En datos duros, en información dura, sí. El 60% del problema del desabasto de agua es por el mismo Comapa y su negligencia. ¿Por qué? Las tuberías derraman el 60% del agua potable en Reynosa. Por viejas, por mal puestas, por oxidadas, por... La negligencia es de Comapa, la negligencia es del municipio. Si hay desabasto, ese es un dato duro. Del 55 al 60% del agua que se pierde, ya se perdió esa sí. agua. Por tuberías ya viejas, por... ¿Cómo va a ser más importante, respeto y entiendo, pero cómo va a ser más importante traer una banda a la plaza principal cuando no hay agua en San Valentín? Yo me enfocaría en los problemas prioritarios. Entendería claro. que hay que hacer cosas culturales, que hay que hacer cosas educativas, que hay que hacer cosas... No me regales algo, no me regales un vale de 200 pesos para la escuela si el taxi me va a costar 100. No me hagas ir por un chequezote que costó más imprimir ese chequezote para la foto que lo que vale en que sí. yo me traslade, sí. Esa política vieja, no importa que seas millennial y que tengas doctorado, cuando sigues los mismos procedimientos de una política arcaica y vieja. Sigue los procesos de su madre que se quedó en el pasado. Obviamente, y no estoy a favor de que hayas dicho que no traía lastres ni compromisos. Pues trae los compromisos de su mamá. La mitad del tiempo dirige su mamá, la Comapa la sigue dirigiendo su madre. El municipio es dirigido por su madre. Él está cuidando las cuentas públicas del pésimo gasto que hubo en la ciudad, en cualquier cuestión que tú me digas. Sí. Yo metí una denuncia también para el tema al gobierno y directamente al presidente municipal en turno por el tema de el mal uso del tema del agua. No se le... Hay un tema que nadie o no mucho sabe. Sí. Municipio sí. paga sus nóminas. Comapa paga sus nóminas y paga el SAT sus impuestos. Sí. ¿Verdad? Ajá. El DIF hace lo mismo. Sí. Y aquí que tiene cerca el de cultura, aquí por aquí está el cerca, IRCA. ¿No? El IRCA sí. paga sus nóminas y sus impuestos. ¿Ok? Todo ese dinero, los impuestos, se le devuelven al municipio. No se le devuelven al DIF, no se le devuelven al IRCA y no se le devuelven a Comapa. Todo ese dinero va al municipio y el municipio tiene que repartírselo a cada dependencia. Claro. Regresarle sus impuestos. Pues bueno, van 7 años que no sucede eso, ¿eh? ¿Cómo no va a estar en crisis Comapa? ¿Cómo no va a estar en crisis el DIF? Sin recursos. Claro, o sea, ¿y dónde están esos impuestos? Son para uso libre del alcalde o alcaldesa en turno. Ese era mi argumento. Decían que se debían 18 millones de pesos de luz. Sí. Y decía la alcaldesa en turno, no hay para pagarlos. Pues si de puros impuestos se te regresaron 40. Y si los pagas de ahí, ¿cómo estaría la onda? Faltas de compromiso, falta de información verídica, falta de un poco de empatía y falta de interés de nosotros los ciudadanos. No intento que sea personal este tema, claro, quiero que sea amigable y amistoso, pero el día que nos demos cuenta de que estamos mal informados y que aunque estemos bien informados, a una mayoría no les interesa el sistema político. ¿Por qué? Porque ya no creen en nadie, no. ya no confían en nadie, así venga el mismo Obama, no le van a creer. Porque estamos cansados
y ya pasó de un enojo social, yo ya lo vi, ya la gente no está enojada. Apatía, ya estás apático. Apático, y ¿sabes qué? Hasta triste. Apatía, ya es una tristeza de la gente de, ah, pobre tipo, pudo haber sido bueno, pero bueno, ya, lo, ya que, lo mataron. Que, ah, ¿para qué voy? Si como quiera va a ganar el que yo no quiero. Y sí, entra la sociedad, está la sociedad hoy por hoy en una apatía total. Necesita haber una verdadera avalancha social para que un candidato independiente, un líder de la sociedad civil organizada, pueda dirigir esta ciudad. Porque van a seguir comprando votos, el asistencialismo, o sea, pero yo creo que ya llegó a un tope. El gobierno del estado, yo los vi con mis propios ojos, comprando el voto. Uh-huh. Ah, en la contienda pasada. En la pasada, para la estatal. Yo los vi. A los panistas comprando los votos. Yo lo vi con mis propios ojos, comprando votos. Pero ya no te va a alcanzar, o sea, cada elección, 100 millones de dólares. La siguiente, 120 millones de dólares. La siguiente, nos cuesta 150. Ya ni siquiera es negocio para ellos, ¿eh? Va a terminar no siendo negocio. Por eso creo que este es el momento exacto para que nos organicemos. Para que volteemos toda la sociedad a poner en nuestra perspectiva personal que tiene, que dice, ponerle atención, ¿cuáles son sus proyectos? Sí, ganó X candidato. Y la sociedad civil irá, a ver, usted dijo que esto y que aquello y que iba a arreglar acá y aquí. Por eso votamos por usted. Esa es la organización de la sociedad civil organizada. Y lo viví como cuando fui candidato a diputado local, que me dieron la oportunidad, mucha desinformación. Le decía a la gente, por ejemplo, en Jarachina, uh-huh, apóyenme con su voto, quiero hacer este tema. De hecho, yo lo tomaron de mi campaña, supongo, bueno, eso de la de que te ayuden a con el 50% de tu titulación. Ah, sí. Eso fue propuesta mía en mi campaña, y el año siguiente lo hizo el municipio. Qué bueno, aunque no lo haya hecho yo, que lo haga alguien. O sea, que el tema es que se haga. Yo ese tema que sí lo aterrizó la administración pasada y lo sigue esta administración, uh-huh, yo lo veo súper bien. Está súper bien. No existía. Ahí sí tengo los folletos todavía guardados y te los voy a traer. No existía como tal. Tal vez lo presentaste y fue como una propuesta tuya. Fue una de nuestras propuestas, y qué bueno que se haga. Qué bueno. Pero lo que yo le decía a la gente, perdóname que te interrumpa, lo que le decía yo a la gente es que me apoyaran porque quería enfocarme en esos temas, los temas legislativos, derogar, proponer, hacer, crear nuevas leyes, cambiarlas, mejorarlas. Y me decía la gente, si nos tapas en los baches que hay aquí afuera, somos 8, cuenta con los 8 votos. Pero esa no es mi jurisdicción, esa es la jurisdicción de un alcalde o alcaldesa, ¿verdad? Sí. Y yo les decía, es que no puedo porque... Ah, o sea, entonces no lo vas a hacer. No, pues no votamos por ti. O sea, hay una desinformación de cuál es la jurisdicción de cada persona. Sí. ¿Qué es lo que hace un regidor? Yo proponía hace un par de semanas, no sé si lo viste en redes, propuse que los regidores vuelvan a ser honorarios como antes, honoríficos. Uh-huh. Que ese puesto sea un cargo honorífico. O sea, sea de honor. Que sea basado en el trabajo realizado y en los compromisos cumplidos. Y hoy el líder de educación de los regidores es chef. El de seguridad tiene un puesto de tacos. O sea, se respeta. Se entiende que todos tenemos la capacidad, claro, pero aprendí otra cosa. Hay que desmitificar y hay que quitar mitos políticos que hay que empezar a quitarlos, porque traemos ese estigma. Por ejemplo, pobre político, político pobre. Que si no tienes dinero no puedes ser buen político. Pues si los que nos han chingado son los que tienen lana, carajo, por Dios santo. Por eso tienen más y quieren más. Sí. No pueden creer que un político llegue a resolverlo su tema. Lo voy a decir, en una colonia, San Gabriel. Está atrás de la Juárez. Sí. Me escriben por mis redes sociales. Carlos se llamaba el señor. Se llama. Tenemos 3 problemas, vemos que tú ayudas a la comunidad, ojalá puedas venir. Pues ahí voy yo. Voy vestido así, sí, pero traigo mis tenis, unos tenis rosas porque iba a jugar fútbol después de ahí.
O sea, de ahí me iba a ir y traía mi short y mis calcetas ahí en el... Llego y está todos los vecinos y se quedan viendo. Y me agarra el señor, bienvenido, y me jala y me dice, oye, ¿tú eres el político? Le digo, sí, ¿por? ¿Y las cámaras? ¿Y la camioneta y los guardias? Le digo, ¿qué fregado está hablando, amigo? No, pues es que así debe de ser un político. Fíjate, oh, cómo, o sea, entonces le digo, ok, entonces ya no me necesita. ¿El estereotipo? Claro, ya no me necesita. No, sí, pero por, o sea, ¿sí la va a armar o no? Así, los tres eran tres problemas, era un tema del agua, de una fuga, era el problema de una lámpara y era el problema de una señora que tenía cáncer. En una semana resolvimos los tres problemas sin ningún problema y sin tener que tomar foto y sin tener que... Porque se me hace deplorable los políticos que hay un niño enfermo, una señora enferma, tengas que tomar la foto para él. Hay cosas que son verdaderamente negativas. No comparto. Y pues resolvimos esos problemas, pero imagínate el cliché de la persona de decir, no, pues si no traes una Suburban y si no traes camarógrafos, eres un pésimo político. Por eso hay que ir desmitificando. Son los estereotipos. Hay que ir desmitificando. Hay muchos mitos en la política que tenemos que ir ahí desgajando poquito a poquito y empezar a quitarle esa idiosincrasia a la raza. Eso es lo que yo creo. Y hay muchos, no nada más es eso, te lo pongo como ejemplo. Pero también, no has tenido ningún cargo público. Sí, porque no he ganado. ¿Y cómo voy a votar por ti si no has tenido un cargo público? Pues por eso lo estoy haciendo, porque quiero un cargo público. Es que estoy harto el que ya fue tres veces. Pues ya no votes por él, vota por mí. Pero tú no has tenido un cargo público. Ah, carajo. O sea, ¿qué dije? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Ah, caray. Esos son los mitos que tenemos que ir cambiando como sociedad, como sistema. Y el día que nos organicemos todos, y el día que digamos, basta, váyanse a descansar a su casa Cuernavaca, por favor. Dejen el espacio para un respiro para la ciudad. Un respiro para Reynosa, necesitamos un respiro para la ciudad. Eso es lo que necesitamos. Pues Mauricio, está muy interesante todo este tema que no terminamos. Ni aquí en vivo, ni ante la cámara, ni fuera de cámaras, no terminamos con tantos temas tan interesantes. Pero ya nos tenemos que despedir de nuestros seguidores, de nuestro público. Te damos las gracias, qué bueno que viniste. Esperamos tener la oportunidad de tenerte otra vez con nosotros más adelante, ya que aterrices tu proyecto que vas a dar a conocer el viernes próximo. Sí. Y bueno, ahí vamos a estar presentes para seguir tu... Para las gorditas. Sí. Para el café primero, después las gorditas. ¿A qué hora? Va a haber café a las 10 de la mañana. Lo vamos a anotar para estar ahí presente. Ahí los voy a estar esperando. Gracias por el espacio. Un saludo para toda la gente. Sigan, invitamos, invítanos a que te sigan. Sí, claro, pues busquen todas las redes sociales. Ahí Mauricio de Alejandro. Mucha gente piensa que me llamo Alejandro, pero es mi apellido. Sí. Yo me llamo Mauricio Arturo de Alejandro Martínez. Ay, ahí me están viendo con mi mascarilla hace rato jugando Play. Estaba jugando FIFA antes de venir para acá. Para relajarte. Ay, ayer le hice un TikTok al PRI, hombre. Sí, ahí está. Bueno, ayer le hice un TikTok al PRI. Está padre, al rato lo ven. Sí, al rato lo ven. Hay muchas risas por ahí. Y pues bueno, en Instagram, en Twitter, me gusta mucho ahí hacer TikToks, que es lo de hoy. Mi hija fue la que me motivó de 8 años. Yo decía, esa cosa es para niños y no sé qué. Y no, es cierto, está padre. Pues nos dio mucho gusto tenerte aquí con nosotros y nos da mucho gusto a todos los que nos siguen, que se conectaron, que nos vieron, qué bueno, gracias. Y nos despedimos y los esperamos próximo miércoles 12 del mediodía. Y olvídate de mí, pero no te olvides de cuidar el agua. Exacto. Chao.